Ahora que estamos predicando el libro de Génesis, como les había comentado anteriormente, habíamos predicado otros libros, prácticamente todos del Nuevo Testamento, y esto para mí ha representado un serio reto, porque le comentaba a Jaime el otro día que no hay una parte en donde no tenga la necesidad de detenerme y empezar a ver la trascendencia tan bárbara de lo que está escrito en el libro de Génesis. Aquí se aclaran lógicamente muchísimas de las cosas por las cuales el día de hoy sufrimos y no las entendemos. Y a la misma vez, cuando estoy viendo cada una de estas cosas, quisiera detenerme en ellas. Y aunque, como me han dicho, no tienes ningún apuro de terminar de predicar la Biblia, nos estaríamos años. Y yo sé que al final de cuentas la palabra de Dios es la palabra de Dios y va a hacer su obra en sus corazones porque así lo ha dicho el Señor. Pero estoy tratando, estaremos tratando de llegar a estos puntos fuertes que esperamos traigan a su vida grande bendición. Les voy a pedir que me acompañen, quiero que oren junto conmigo, que el Espíritu Santo nos ilumine a todos para que lo que vamos a escuchar el día de hoy transforme nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias porque has dejado en tu palabra los orígenes de la creación, esta creación que salió de tu boca, Señor, la cual llevaste a cabo en 6 días, a lo cual pusiste un término. Y en el séptimo descansaste, Señor. Te queremos dar gracias porque no hay una creación progresiva, una evolución progresiva por medio de la cual tú hayas continuado creando la tierra, Señor. Tu palabra dice que terminaste tu obra y descansaste. Y aquí, Señor, se han quedado tantas maravillas de las cuales te pedimos en el nombre de Jesús que nos ilumines y nos ayudes a ver con claridad las cosas que aquí hay para nosotros, para que podamos continuar viviendo para tu gloria. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer del capítulo 1, del versículo 26. Ya lo habíamos leído, ya nos habíamos pasado. Les digo, estoy haciendo lo mejor para poderles ir dando aquí el que pareciera como un rompecabezas que está perfectamente armado en la Biblia, la palabra de Dios. Y vamos a leer esta parte del versículo 26, 1 de Génesis 26. Dice así: Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. A imagen de Dios hemos sido creados. Esta es la primera referencia a la Trinidad, la cual encontramos en toda la Biblia, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dicen: Hagamos al hombre a nuestra imagen. Está hablando en plural. Dijo el filósofo francés Voltaire, dijo así: Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y el hombre
le devolvió el favor a Dios. Ahora el hombre ha creado a Dios a su imagen. La imagen que nosotros tenemos de Dios fue distorsionada en la caída del hombre. Satanás, lo primero que le dijo a Adán y a Eva, les dijo: el Dios que les dijo lo que les dijo es un mentiroso. ¿No es cierto que el día que ustedes coman del fruto, sus ojos van a ser abiertos y van a conocer la diferencia entre el bien y el mal? No es cierto. Dios es un mentiroso, y no únicamente es Dios un mentiroso, es un Dios injusto. Por eso, el día de hoy, la creación que ignora quién es este Dios, no le cree. No únicamente no le cree, lo acusa de injusto y levanta su puño contra él, y no únicamente no le pide, le exige. Le exige y le reclama, y desafortunadamente, después de estos reclamos, el hombre se queda sumamente irritado porque la imagen de Dios ha sido tan desfigurada que luego hemos llegado a creer lo siguiente. Decimos: yo le hablo a Dios y no me oye, le pido y no me responde, por lo tanto yo no creo en este Dios, porque hemos hecho de Dios un práctico y literal Santo Claus. Un Santo Claus al que le pedimos y le hacemos listita, y hay de él, donde no nos responda. Creyentes, y no únicamente creyentes, sino incrédulos religiosos que creen que saben quién es Dios, le han cuestionado el porqué de sus tragedias, el porqué de sus dificultades, y no nos damos cuenta, número uno, no únicamente de a quién le estamos hablando, sino cómo le estamos hablando. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y quiero decirles ciertas cosas acerca de Dios, de una manera muy breve, no me voy a detener en ello, es imposible que me detenga en ello, pero la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, hablando con la mujer samaritana, le dice a ella: ¿cómo hemos de adorar a Dios aquí? ¿En dónde hemos de adorar a Dios, aquí o allá? Porque los judíos dicen que allá en Jerusalén, los samaritanos aquí en este monte. Y Jesús le contesta y le dice: mujer, no es ni allá ni es aquí, es en espíritu y es en verdad. A Dios se le adora en espíritu y se le adora en verdad, lógicamente partiendo de la verdad que Dios nos ha dado para relacionarnos con Él de una manera correcta. Dios es espíritu, y los que le adoran le tienen que adorar en espíritu y en verdad. Dios es invisible, es espíritu. Dios nos creó a su imagen y nos ha dado el privilegio de poder compartir algunos de las características, algunas de las cosas que conocemos teológicamente como los atributos de Dios. Algunos de los atributos de Dios son los siguientes. Algunos nos ha permitido el Espíritu de Dios compartirlos, otros no. Dios es Espíritu y Él es omnisciente. Todo lo sabe. Él es, en sus atributos mentales, Dios sabe perfectamente todo de todos, todo el tiempo. La palabra de Dios dice que aún no está la palabra en nuestra boca y Él la sabe toda.
Y hay gente que luego lo dice, ¿y para qué le pido? Le pides para que Dios te siga utilizando para llevar a cabo sus propósitos. El que tú lo consideres en todos tus caminos, como dice Proverbios 3, te va a ti a permitir deleitarte en la obra trascendental de Dios. Pídele, invítalo, reconócelo en todos tus caminos y Él los va a enderezar. Es perfecto y totalmente sabio, totalmente sabio. Es perfectamente fiel y verdadero. Si tú dentro de tu conocimiento de Dios has llegado a cuestionar al Señor por algunas cosas que no te ha contestado, yo te animaría a que continuaras conociendo quién es este Dios. Si has leído partes de la Escritura, a mí me llama la atención esto y se lo quiero decir. Si usted está aquí, no está aquí por casualidad, sino por la soberana gracia de Dios. Hay personas que han hecho cultos de versículos y su teología gira alrededor de cosas, escúcheme bien lo que le voy a decir, que tiene usted por obligación dada por Dios de ponerlos en el contexto de toda la palabra para que entienda lo que quiere decir y por qué y para qué. Entonces, si aquí usted cuestiona algunas de las partes de la palabra de Dios y dice, no, Dios no es fiel, no, Dios es fiel y es verdadero, todo lo que ha dicho es fiel y es verdadero por toda la eternidad. La misma creación da testimonio de este Dios, ya de plano el que no lo quiere ver, como dice Romanos 1 que veíamos, que queriendo ser sabios se hicieron necios y se envanecieron en sus razonamientos, negando a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. En sus atributos morales es bondadoso, es amoroso, es misericordioso, lleno de gracia y de paciencia, es santo, 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 es el único atributo de Dios que está, como dijéramos, elevado a la tercera potencia, está totalmente apartado, purisísimo, irrelacionable con el pecado. Es un Dios de paz, es un Dios de orden. El orden por eso tiene bendición, porque Dios es un Dios de orden. Las personas que no aman el orden, aman lo que... Me gusta, y ahorita me acordaré de cómo se traduce, si alguien me recuerda. Me gusta mucho el término en inglés, porque en inglés es lawlessness. Una persona que no ama el orden, ama el desorden, es una persona que resiste a la ley de Dios y no quiere orden en su vida. No quiere leyes, quiere hacer lo que le place, como le place, cuando le place. Dios es celoso. Dicen, oye, pero que los celos no son malos, si los celos carnales son, dice la palabra de Dios, que son diabólicos. Los celos carnales son diabólicos, ¿por qué? Sobre todo en las parejas que ya están casadas, y no estoy justificando los que todavía no se casan, pero cuando un hombre desconfía de su esposa o viceversa, no le cree al pacto que hizo delante de Dios cuando dijo, yo prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Por tanto, debe estar tu plena confianza en tu pareja. Pero Dios es celoso de sus hijos, anhela, desea, se deleita en la comunión que tiene Dios con sus hijos, con su creación. Por eso los animamos tanto a que oren, a que pasen tiempo con su Creador. ¿Por qué? Porque Él se deleita, nos creó por el beneplácito de su voluntad. Por lo tanto, Dios se deleita contigo. No únicamente es un Dios celoso, es un Dios de ira. Dios puede ser totalmente santo, puro, perfecto, lleno de amor, de bondad, de misericordia, sí. Y puede estar totalmente lleno de ira y de indignación, claro que sí, porque es perfecto y es santo. Y si Dios fue el que diseñó la tierra
al hombre y le dijo dentro de cuáles parámetros el hombre, su creación, se podía mover y hacer. Y el hombre ha dicho, yo hago lo que yo quiero. Entonces Dios tiene todo el derecho de descargar sobre la persona que resista a la voluntad perfecta de Dios su ira santa. Es santa la ira de Dios. Y nomás si alguien está cuestionando y poniendo en tela de juicio lo que estoy diciendo, le voy a decir esto para que si usted no ha considerado entregarle su vida al Señor Jesucristo, lo tome muy en serio el día de hoy. Ese día no va a haber chance de cuestionarle nada a Dios. El día de la ira de Dios no va a haber chance de decirle, Dios, ¿por qué haces esto? No va a haber chance. No va a haber la más mínima de las oportunidades porque tu oportunidad es el día de hoy. Otro de los atributos de Dios es que Él tiene una voluntad soberana. Él hace lo que Él quiere y puesto que su Dios, su nombre es santo y su nombre es amor, como dice el Salmo 23, por amor de su nombre es bondad, misericordia, perdón, paciencia. Por amor a su nombre, lo que hace Dios lo hace bien y es bueno. Tiene libertad total y perfecta. Es omnipotente. Hace lo que quiere y como Él quiere. El hombre no tenemos derecho, como le dice el Espíritu de Dios, inspirando a Isaías, cuando dice, ¿por qué el barro ha de cuestionar a su hacedor? ¿Por qué haces esto así? El barro no le puede cuestionar al alfarero que hace lo que él quiere, absolutamente nada. En resumen, de los atributos de Dios, es perfecto, es bendito, es totalmente bello. Nosotros, por el pecado, estamos afectados. Cuando lleguemos ahí y contemplemos la majestad soberana de Dios, la cual se puede contemplar en la persona de Jesús, vamos a estar llenos de una gloriosa y eterna adoración y gratitud al ver nosotros, al contemplar nosotros la belleza perfecta de Dios. Y por último, está lleno de gloria. La gloria de Dios que emana de Él, dice precisamente que en la nueva Jerusalén, en la santa ciudad donde vamos a habitar ahí por toda la eternidad, dice que la gloria de Dios es la luz. No va a haber necesidad de sol, como les decía el domingo pasado, cuando alguien cuestiona que si, ¿por qué primero hizo Dios la luz y después el sol? Dios no necesita el sol para que haya luz. Señor Jesucristo dijo, yo soy luz del mundo. Por lo tanto, si Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, la palabra de Dios dice lo siguiente. Y quiero que abran sus Biblias en el capítulo 3 de la segunda carta de Corintios y subrayen esto, por favor. Creo que puede ser de gran bendición para ustedes, para que sepan en parte de lo que voy a estar compartiendo el día de hoy. Si Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, y nosotros estamos hechos para vivir para la gloria de Dios, la pregunta entonces es, ¿cómo o de qué manera vivo yo para la gloria de Dios? ¿Cómo le haces? Si tú no sabes, tú es la primera vez que estás aquí o has escuchado una predicación, si tú no sabes para qué existes, y hasta el día de hoy has cuestionado la razón de tu existencia sobre la faz de la tierra, te estoy dando la respuesta que viene de la boca de Dios, donde dice el capítulo 43 de Isaías, para gloria mía los he creado. Eventualmente leemos en Corintios, dice que si comes o bebes o haces cualquier cosa, que la hagas para la gloria de Dios. Y aquí en esta carta de Corintios, en el capítulo 3, de la segunda carta de Corintios, el versículo 18, dice lo siguiente. Por tanto, nosotros todos, y le puedes poner ahí tu nombre, le puedes poner ahí donde dice, nosotros todos, ponle tu nombre. Yo, y lo pone tu nombre.
mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Tú debes de estar siendo transformado a la imagen de Jesús por el Espíritu Santo que está morando en tu corazón el día, a partir del día que tú le dijiste al Señor Jesucristo: yo te confieso y te reconozco como el Señor y Dios de mi vida. Ahora tú eres el soberano en mi vida. Ahora voy a vivir para tu gloria, para hacer tu voluntad, pidiéndote que venga tu reino y se haga todas esas cosas por el Espíritu Santo que te ha sido dado cuando te entregaste a Cristo. Si tu vida al día de hoy no le pertenece al Señor Jesucristo, te voy a decir lo que estás haciendo: estás viviendo para tu gloria. Y pon atención a ello, porque ahorita te vas a dar cuenta del resultado de lo que es tener un entendimiento intelectual de un conocimiento de Dios, mas no un rendimiento espiritual a la vida de tu Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Si tú no sabes, la palabra de Dios dice que los diablos, los demonios, creen en Dios. ¿Creen en Dios? Sí, pero no se van a ir al cielo, por supuesto. Dice que ellos tiemblan ante el nombre de Dios. Y el día de hoy, miles y millones de personas que tienen una ignorancia de Dios viven sin saber ni para qué existen. Y cuando lo saben, no saben qué hacer. ¿Saben que es para la gloria de Dios? ¿Cómo le hago? Ahorita vamos a ver eso. Nosotros hemos recibido por parte de Dios un mandato, y esta parte que leímos, donde vemos ahí que Dios nos creó a su imagen y semejanza y luego nos dio responsabilidades. Hermanos y hermanas, el trabajo, si lo vemos aquí en la palabra de Dios, es bendición de Dios. Todavía no éramos echados del huerto del Edén. O sea, si alguien ve el trabajo como maldición, está muy confundido y se tiene que arrepentir. El trabajo es bendición de Dios. Dios puso al hombre en el huerto para que lo trabajara y le dio ciertos mandamientos y le dijo: tú vas a gobernar. Si ¿Sí se fijan ahí como decía ahí en el versículo 26? Y señoré sobre los peces del mar. Se cree que el hombre, a la hora de que Dios le dio esa corresponsabilidad de gobernar en los peces, en las aves, en las bestias, en todo animal que se arrastra, animales de los mares, se cree que el hombre tenía el poder de hablarle a los animales y que los animales le hicieran caso. Yo no sé si Adán, si hubiese querido haber dado un raid en un delfín, él con Eva se pueden haber ido cada uno en uno cuando llegaron los chavos en una ballena adentro, en una mantarraya, que las águilas vengan a llevarnos a la montaña aquella, queremos ir a cortar cacahuates. No se sabe. Lo que sí se sabe es que el hombre, a la hora de desobedecer a Dios, perdió el poder. Y ahora, las bestias nos comen. Un hermano de aquí andaba en un safari, ahora en el mundial, teníamos mucho pendiente que se lo fueran a comer, andaba viendo leones, decíamos: Señor, cuídalo, aquí está de todas maneras bien sanito. Los animales nos comen, pagamos por ir a verlos, están en jaulas, sobre las plantas el día de hoy nos están matando jóvenes, están matando adultos, porque el Señor le dice: de toda hierba verde os servirá para comer. No para que te la tomes o te la fumes o te la inyectes o la aspires. No. Y está la hierba el día de hoy acabando por millones
a los seres humanos. Yo no sé si ustedes sepan que el tabaco es la droga que más personas mata anualmente. Todo el mundo puede traer su cigarro. Es la planta que más enfermedades causa. Ustedes pensaban que era la marihuana, ¿no? Aquí habrá algunas personas que fuman, pero espero que no haya ningún marihuano. ¿Sí? Espero. Perdimos el control, perdimos el privilegio que Dios nos dio de gobernar y ahora estamos siendo nosotros gobernados. Estamos siendo nosotros gobernados. Dios nos dio responsabilidad y aquí quiero que empiece a poner más atención. Y el hecho de que hayamos sido expulsados del huerto del Edén no nos liberó de la responsabilidad que Dios le ha dado al hombre, de que la hora de que lo puso ahí trabajara para su gloria, y ahora dijera, ya no tengo nada que hacer, pues estamos en otros tiempos. No, seguramente tú habrás leído la parábola de los talentos. Dice la palabra de Dios así: el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Este es Jesucristo que se fue y nos entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, cada uno conforme a su capacidad. Y hago un énfasis en la capacidad porque hay que tener cuidado, sobre todo los papás. No exijas de más de tus hijos, pero tampoco exijas de menos. Hay papás que quieren medir a todos los hijos con la misma regla. Dice la palabra de Dios que Dios dio a cada quien conforme a su capacidad, la capacidad que el Espíritu de Dios puso en ellos. Hay que tener cuidado y misericordia. Dice, el que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que recibió 2 ganó también otros 2 y así. Pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. El dinero es de tu señor. Por si no sabes de quién es tu dinero, no es tuyo. Te lo han prestado para que lo administres para la gloria de Dios. Dice la palabra así en el libro de Apocalipsis. Porque todo el dinero, toda la riqueza, el honor, la gloria te pertenecen a ti. Dice, después de mucho tiempo regresó el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, se acercó al que había recibido 5 talentos y trajo otros 5 talentos, diciendo, señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. La respuesta de su señor, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La presencia de Dios está caracterizada por una cosa, por gozo. Se acercó también el que había recibido 2 talentos y dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 sobre ellos. 2, ya no son 5, son 2, nomás hizo 2. La misma respuesta de la boca de Dios. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No le dijo, ¿te fijaste en el otro de 5 como tu hermano? Ya ven así los papás. ¿Te fijas tu hermano cómo es aplicado, burro? ¿Te fijas? ¿No te sacas 10? ¿Por qué? Dijo, bien, igual, bien, buen siervo y fiel. Pasa el mismo gozo. No te va a tocar engalló para ti porque hiciste nomás 2. No, pásale. Pero acercándose también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, la ira de Dios, y que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando supieron que habían pecado? Se escondieron. Y hay gente que el día de hoy, sabiendo que Dios les ha dado talentos y gracia, de las cuales, escúchenme bien, aunque tú no creas en lo que estamos hablando el día de hoy, le vas a dar cuenta a Dios de lo que Él te ha dado. Le vas a dar cuenta a Dios, estés de acuerdo conmigo o no estés de acuerdo conmigo. Eso es lo que dice la palabra de Dios.
Fui y escondí esto y le dijo su señor: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y dadlo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y aquel siervo inútil fue echado en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes. Hermanos, si nosotros ignoramos lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a la manera en la que hemos de vivir para la gloria de Dios, vamos a estar viviendo en una ignorancia de la cual nadie está exento de dar cuentas. Tú no puedes violar las leyes de ningún país, porque si te ven, vas a pagar la consecuencia de ello. ¿Y la Biblia? La Biblia te ha sido dada para que sepas lo que tienes que hacer. Ahora, algunos de ustedes dirán: oye, pero a los malignos les va tan bien, mira qué padres se la pasan. Está la palabra de Dios llena de versículos, como dicen aún, dice: el Señor es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable, dicen aún 1:3. No lo va a tener por inocente al culpable. Dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Porque dice en otra parte del libro de Proverbios: si del Señor son los pasos del hombre, ¿cómo entonces el hombre va a entender su camino si no lo toma ni en cuenta? Del Señor son los pasos del hombre. ¿Cómo entonces el hombre va a entender su camino? Por eso estás tan confundido, tan cuatrapeado, y luego cuestionas y dices: ¿por qué, Dios? Te hablo y no me escuchas, no te interesa, ni existes, como le dije yo en una ocasión. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de no estar partiendo en nuestra doctrina de la vida de acuerdo a tanto loco, a tanto fulano que está trastornado y ha llenado la tierra con doctrinas de demonios. Dice la Biblia que en los últimos tiempos vendrán muchos amadores de sí mismos, vanagloriosos. Dice que van a dar doctrinas de van a oír doctrinas de demonios y las van a enseñar. Van a estar enseñando doctrinas de demonios. Ayer estaba viendo una reseña, no la vi la película, pero vi la reseña de la película de Charles Darwin. Y me llamó la atención porque en los cortos, la esposa supuestamente le dice: ¿Te has dado cuenta que estás matando a Dios con esa doctrina? ¿Te has dado cuenta que estás echando a Dios fuera de la foto de la vida? Y saben, déjenme les digo lo que se me hace más impresionante de eso. Lo que se me hace impresionante, que haya creyentes que crean en la evolución. Se me hace impresionante que le crean más a las doctrinas de los hombres que a la palabra de Dios, que si la obedeces, vas a ver el resultado de tu fe. Lo vas a ver. Lo vas a ver. Ahora, nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, que dentro de la responsabilidad de llevar a cabo la obra de Dios en nuestras vidas, hermanos, parte de ello tiene que estar llena, permeada, saturada de estos atributos comunicables de Dios, de su misericordia, de paciencia, de bondad, de amor. ¿Por qué? Porque hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, si nosotros tenemos responsabilidades para con Dios sobre la faz de la tierra, entonces, ¿cómo las hacemos? Las hacemos con esas características.
Dice la palabra de Dios que uno que ha nacido de nuevo, sus deseos son nuevos. Tienen que ver en esa dirección de un amor por Dios, de tener un entendimiento de la persona de Dios. Pero ¿cómo los vamos a tener si no sabemos quién es este Dios? Miren, yo creo que la mayoría de ustedes vieron la película de los 10 mandamientos. La hemos mencionado aquí, no porque recomendemos películas, pero ustedes vieron que Moisés baja del monte, como dice la palabra, baja del monte y viene él así con las dos tablotas aquí, ¿verdad? Espero que todos hayan leído Éxodo 20, donde dice lo primero. Dice, estas son las cosas que el Señor, tu Dios, te dice. Y lo primero que dice es esto. Amarás al Señor, tu Dios, con toda tu mente, con todo tu entendimiento, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. ¿Saben por qué? Y no te harás imagen ni semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni te postrarás ante ellas, porque yo soy un Dios celoso. Eso es lo primero que el hombre ha hecho de Dios, una imagen falsa, que peca y peca y vive desenfrenadamente haciendo lo que le place. Al cabo, Diosito es bueno y me va a perdonar cuando me esté muriendo. El libro de Gálatas así. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Cualquiera que quiera hacer de Dios un tonto se está preparando para una terrible sorpresa, si no te arrepientes. Nosotros entonces reflejamos a Dios porque le conocemos y entendemos que es un Dios santo, puro, perfecto, bueno, lleno de misericordia, lleno de bondad, de perdón, de los atributos que acabamos de compartir ahorita sobre la faz de la tierra, en mi trabajo, en mi casa, en mi iglesia, en mis responsabilidades, porque sé que un día Dios me va a pedir cuenta de ello. Ahora dirán, pero ¿en qué momento hay un cambio en estas cosas? Si fuimos expulsados del huerto, ¿qué pasa? Dice el profeta Isaías, les voy a leer del capítulo 11 de Isaías, los que lo gusten ver. Dios ha hecho una promesa, muchas promesas, en la cual dice que va a restaurar todas estas cosas. Y dice el capítulo 11, versículo 1 de Isaías, dice así, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor. ¿Se fijan aquí lo que dice? Sabiduría, inteligencia, conocimiento, ¿se fijan? No dice que va a salir un espíritu de temblorina, o de que se te queden los ojos en blanco, o de que sientas. Si no sientes, entonces Dios no está presente, y la gente fatua, ignorante de la presencia de Dios, de los caminos de Dios, dicen, yo no siento la presencia de Dios, aquí está muerto, pues no la sienten porque de entrada no la tienen. Que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Y aquí, cuando hace la promesa del Señor Jesucristo, le dice, y le hará entender diligente en el temor del Señor, no juzgará según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios, matará al impío. Si usted piensa que el maligno que anda haciendo sus atrocidades allá afuera va a estar sin castigo, la palabra de Dios dice claramente,
va a pagar la consecuencia de su maldad. Aunque usted ahorita le hayan hecho las peores maldades, va a dar cuenta de todas esas cosas. Y será la justicia cinto de sus caderas y la fidelidad ceñirá su cintura. Morará, vean la cuestión de lo de las, el gobierno otra vez, de los animales y de las cosas. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca pasará junto a la osa, sus crías se recostarán juntas y el león, como el buey, comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva de la cobra, el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren la mar. La promesa está dada y está cumplida. Quiero que abran sus Biblias en el capítulo 2 de Efesios, por favor. 2 de Efesios. Efesios 2, vamos a leer del versículo 1. Cuando nosotros fuimos expulsados del huerto del Edén, aunque todavía no llegamos ahí, en nuestro texto, en nuestro estudio, la palabra de Dios dice, lo vamos a ver más adelante, que cuando Dios le prohibió a Adán y a Eva que comieran del huerto, les dijo, no coman, porque el día que coman, ciertamente morirán. Y no sé si se han fijado, los que están leyendo ya Génesis, que dice, y vivió Adán 926 años y murió. Y vivió él y murió. Y vivió este y murió. Y vivió y murió. A todos les pone, y murió. ¿Por qué? Porque la muerte entró al mundo como resultado del pecado, de la caída. Dice Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, ignorante de Dios, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, lógicamente está hablando del diablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, estábamos bajo la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, fue la iniciativa de Él, no la tuya, tú no puedes hacer nada para salvarte, Él es el que te salva, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo entrar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Vean esto, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la fe, esa fe que tú dices que tienes, dice la palabra de Dios que es un regalo de Él. Y si tú tienes de esa fe, entonces tú debes de creer en el Señor Jesucristo y confesarlo como tu Señor. Si no, entonces la supuesta fe que tú dices que tienes no es fe. Es una idea. Pero la fe genuina de un creyente le cree al Señor Jesucristo y lo obedece. Dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque nosotros, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. A ver, espérate, vamos a pararle ahí. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, no hay manera que tú te puedas ganar el cielo por medio de tus buenas obras, no hay manera. No puedes, es imposible. Dice, no por obras. Pero luego dice aquí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es, hermanos, la reconciliación de Dios con el hombre para que haga aquello que le pidió que hiciera para la gloria de Dios, reflejando su imagen y semejanza por medio de la persona del Señor Jesucristo. La única manera que tú puedes vivir para la gloria de Dios,
haciendo la obra de Dios. Como te dije hace un momento, si en tu trabajo, si en tu casa, si en tu iglesia, si en tu comunidad, es única y exclusivamente por medio de Jesucristo. Las obras que tú vas a hacer a partir de eso van a llegar, dice la palabra de Dios, a la presencia de Dios como olor grato, por las cuales cuando tú obedeces, a pesar de las circunstancias que estás viviendo y no entiendes lo que está pasando en tu vida, tú vas a recibir las palabras del Señor que te va a decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel. ¿Por qué poco? Nosotros, si no fuera por la gracia de Dios, y estoy hablando de los seres humanos, era para que ni existiéramos, era para que hubiésemos sido aniquilados por la ira de Dios al haberle desobedecido. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta qué fue lo que le tomó a Adán y a Eva que los corrieran del huerto. Una desobediencia. Y si alguien dice: qué exagerado eres, Dios, si nomás se comieron una frutita, se me hace que le exageraste. Si tú piensas así, entonces tú no te has percatado de a quién fue a quien tú ofendiste. No tienes idea. Por eso Dios maldijo la tierra y al hombre lo corrió. Por una rebelión, por una desobediencia que nos ha afectado a todos los que estamos aquí. Pero que ahora, por la gracia soberana, poderosa de Dios, como dice: pero Dios, que es rico, ahora hemos sido redimidos por la sangre del Señor Jesucristo que derramó por ti en la cruz. Pero necesitas pedirle perdón. Necesitas reconocerlo como el Señor y Salvador de tu vida. El Señor Jesucristo, hablando con los discípulos, les dice: trabajad, trabajen. Los he puesto sobre la faz de la tierra para que trabajen. Estoy leyendo el capítulo 6 de Juan, del versículo 27. 6:27 de Juan. Trabajad no por la comida que perece. O sea, estamos trabaje y trabaje y trabaje y trabaje y trabaje por la comida que perece. ¡Que trabajen! Dice: no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. Le están preguntando ahí los discípulos y otra gente. Dice: la cual os dará el Hijo del Hombre, porque para esto señaló Dios el Padre. Y le preguntaron los que estaban ahí con él. Fíjense, les está hablando de trabajar. Entonces le preguntaron y le dijeron esto: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, nos estás pidiendo que trabajemos. ¿Cómo le hemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios, la voluntad de Dios? Y les dice Jesús así, en el capítulo 6 de Juan, versículo 29, y les dijo así: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Él es tu Redentor, Él es tu Salvador, el que te pone en paz con Dios para que todo lo que tú ahora hagas, lo hagas con la intención de glorificar a Dios reflejando su imagen sobre la faz de la tierra, en cualquier ámbito donde estés. Lo cual espero que por la gracia de Dios, a la hora de que tú ahorita recapacites en el que Dios te ha dado la gracia que tienes para hacer lo que hagas, te arrepientas si te has quejado de tu trabajo. Arrepiéntete. Si tú eres de los que están renegando y llenos de genio por lo que tienen que hacer. Él te dio la gracia. Él te ha permitido que estés donde estés, haciendo lo que estás haciendo. Y si algo debemos nosotros tener es una gratitud que refleje al Señor Jesucristo. Porque a pesar de que el Señor, cuando le pidió al Padre: Señor, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero no sea como quiero yo, sino como quieras tú, el Padre no le contestó. ¿No le contestó? Dijo: la vas a probar. Por amor
a esta creación. Y por amor a esta creación, nosotros ahora podemos tener una comunión con el Padre, la cual nos permite hacer lo que hagamos para la gloria de Dios. Quiero cerrar con este versículo, 2 Corintios 4. Busque 2 Corintios 4. Segunda de Corintios 2. Y si el Señor Jesucristo está en usted, esto es para usted. Si el Señor Jesucristo aún no es el Señor de su vida, reconsidere, dice así, Segunda de Corintios 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos olor grato de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Dios tenga misericordia de este púlpito, de mí, del que me siga después, de los hombres que colaboran conmigo, de que andemos acomodando la palabra de Dios a nuestra conveniencia, a nuestro supuesto entendimiento. Porque si tú le has creído al Señor Jesucristo y eres el Señor de tu vida, tú, fíjate lo que te voy a decir y espero que te deleites en esto, tú, a pesar de dudas y tribulaciones y dificultades y en ocasiones hasta cuestionamientos, tú a los ojos de Dios eres olor grato, porque el Señor Jesucristo está en ti. Pero si no, dice la palabra que tú eres olor de muerte, olor putrefacto, que aún tus mejores obras Él las tiene consideradas como trapo de inmundicia, las cuales le causan asco. Por lo tanto, partiendo de donde venimos, vives para la gloria de Dios, donde Dios te ha puesto, reflejando su imagen donde estés. Si eso es así, gloria a Dios. Si batallas, pide al Espíritu Santo que te ha dado el día que te entregaste a que tú hagas las cosas que Él te ha pedido que hagas, para que el día que Él venga te diga: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, pásale. Aunque haya sido poquito, te va a decir: bien hecho. Si tú eres de los que han entregado su vida al Señor Jesucristo, deleítate. Aunque sufras, vamos a seguir viendo y aprendiendo acerca del por qué tantas cosas. Voy a pedir que me acompañen a orar. Ñeca, ¿podrías pasar? ¿Quién está en el teclado? Voy a pedir que inclinen sus rostros y que en la presencia de Dios reconsideremos de las cosas que tal vez estamos haciendo de una manera en la que no hemos considerado que habrá de ser para nuestro Creador, para quien las estamos haciendo. Por eso tanta gente hace tanta locura. No saben para qué lo están haciendo. Vamos orando. Padre, en el nombre de Jesús, venimos el día de hoy reconociendo que eres tú, Señor, el que nos ha puesto sobre la faz de la tierra. Señor, pero no únicamente nos pusiste ahí, nos diste responsabilidades, las cuales
habremos de estar haciendo, Señor, de una manera que traiga a ti gloria y honor, reflejando la misma imagen de nuestro Salvador Jesucristo. Y Padre, el día de hoy, yo te quiero pedir, Padre, junto con mis hermanos, por los que, así como leía Armando de Proverbios, los que han caído tal vez, los que cuestionan tan fácilmente, Señor, el porqué de las cosas y que aún no las entendemos, Padre, yo te pido que tu mano poderosa repose sobre cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, yo te pido que ministres los corazones, puesto que eres un Dios poderoso, omnipotente, sabio, perfecto, lleno de belleza y misericordia. Y te pido, Padre, que les recuerdes que en tu presencia son olor de vida, para vida, de la vida de Cristo Jesús en cada uno de tus hijos e hijas, Padre. Y te pido que los levantes no únicamente en su estado anímico, Padre, sino que los corones de favores y misericordias. Que tu poderoso Espíritu Santo supla las necesidades de aquellos que en ocasiones han batallado y han dudado, Señor. Padre, que las dificultades nos continúen fortaleciendo a la hora de la dificultad, Señor. Que cuando es probada nuestra fe, más preciosa que el oro, Señor, sea purificada, hallada digna de alabanza, Señor, porque es un regalo que tú nos has dado, Padre. Y Señor, perdón, confesamos como pecado, Señor, el murmurar, el quejarnos, Padre, de cualquiera de las responsabilidades que nos has dado, Dios. Te confesamos esto como pecado y no únicamente te pedimos perdón, sino nos arrepentimos. Nos arrepentimos, Padre, de ofenderte, habiendo tú sido bueno, habiéndonos dado talentos para cultivarlos y presentarlos delante de ti, Señor, al doble. Espíritu de Dios, yo te pido que ministres a los corazones y levantes sus cabezas y las corones de favores y misericordias, Padre. En el nombre de Jesús yo te pido esto y te pedimos todo esto juntos, Padre. Y si tú no conoces a Jesús, ahí en tu lugar, yo te voy a animar a que le digas: Señor Jesús, perdóname. Yo me arrepiento de haber vivido mi vida haciendo mi voluntad, pensando que te habías olvidado de mí, sin saber que te voy a dar cuenta una vez más a partir del día de hoy, Dios. Te reconozco y te pido perdón, Señor, y te invito a que vengas a mi corazón y me des esa vida que solamente tú, Jesús, puedes dar. Me arrepiento de ser un rebelde, un ignorante de tu palabra, Señor. Y te pido que me llenes de ti, de tu misericordia, de tu perdón. Que me laves. Repítele esas palabras y dile: Señor, yo quiero invitarte el día de hoy a mi corazón, Señor. Para que el día que llegue a tu presencia pueda escuchar esas palabras de tu boca. Lo pido en tu nombre, Jesús. Padre, gracias te damos por tu presencia entre nosotros el día de hoy. Ilumina nuestro entendimiento con sabiduría, con conocimiento, con claridad, con revelación, Padre, de tu Espíritu Santo, de que no desistamos, que no desmayemos a causa del pecado, Señor, que vemos, sino que por el poder de tu Espíritu Santo sigamos firmes hasta el fin. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Los bendiga a todos. Pasen un